Bienvenidos una vez más a esta cacería de emprendedores. Así llamamos nosotros a todos aquellos talentos, actividades y todo lo bueno que tiene nuestro departamento de Chalatenango. Y desde luego ahora estamos con la experiencia de más de 10 años en algo bien peculiar y particular que yo sé que a ustedes, como padres de familia, a los jóvenes también, a los niños, les va a encantar porque es múltiples oportunidades que tienen para poder aprender. Así es que estamos en la Academia de GREA y vamos a conocer la fundación, parte pues de su historia, los servicios que tienen, las modalidades y la forma en cómo ustedes pueden optar para poder inscribirse y también ajustar sus horarios y desde luego la información pertinente para que usted la conozca de primera mano. Así es que muchísimas gracias por aceptarnos, estar aquí en esta cacería de emprendedores en las instalaciones de GREA. Muchas gracias, son bienvenidos también. Gracias por estar con nosotros acá y dar al pueblo de Chalatenango lo que nosotros tenemos para ellos también. Gracias. Me estaba diciendo fuera de cámaras que teníamos 11 años de estar acá en Chalatenango. Sí, tenemos 11 años. De hecho, en agosto celebramos el 11º aniversario y graduamos la 9ª promoción también. Es una cantidad de estudiantes que hemos graduado, una cantidad de gente que ya está lista para irse a defender en la vida laboral activa, tanto aquí en Chalatenango como en todo el país e internacionalmente también. Cuando hablamos de internacionalmente, pues hablemos de la academia como tal. Comienza los inicios sobre inglés. Muchos tienen el tabú que aprender inglés es complicado. Ya tras 10 años, 11 años, 9 promociones, creo que no lo es. Perdemos esas connotaciones de que es complicado. De hecho, es lo que exige el mundo actual, ser bilingües. Y además, otra cuestión bien pertinente que tiene la academia es que no solamente es el inglés, sino que también otro tipo de modalidades, formas de aprender jugando, pero también existen otras alternativas donde los niños y los jóvenes y los adultos
tienen ese campo de comunidad deportiva y otros ámbitos también donde se pueden desarrollar. ¿Cómo mezclan todos estos cursos, talleres, graduaciones? ¿Cómo vienen todos estos servicios a complementar CREA? Bueno, es bien interesante y gracias por hacer mención de eso también. En realidad, CREA nació el 12 de agosto del 2013. Inició como una idea al principio, pues, de ayudarle a muchas personas que tienen el deseo de aprender inglés, de aprender otro idioma, porque saben cuán útil se les va a hacer también en el futuro. En realidad, tenemos que conocer, quizás en primer lugar, que aprender inglés hoy en día no es un privilegio, es una necesidad, iniciando por ahí. Es una necesidad. Y donde quiera que vayamos se nos va a demandar. Se nos demanda el idioma inglés. Tenemos que conocer algo del idioma inglés. Iniciamos en el 2013 con una cantidad de 61 estudiantes de una sola vez. De esos 61 estudiantes, muchos se graduaron en la primera promoción. De los que se graduaron, ahora muchos de ellos están en el extranjero. Algunos trabajando, otros todavía estudiando. Unos están en Corea. Hay una persona que está en Irlanda. Hay otras personas en Estados Unidos. Han tenido muchas oportunidades, que es lo que yo le mencionaba. Ya no es un privilegio, hoy es una necesidad para poderse defender en cualquier área de la vida. Tenemos estudiantes desde 3 años en adelante. No hay un límite para aprender inglés, no hay un límite de edad. Podemos hacerlo en cualquier momento. Si es difícil o no, en realidad es un mito. Porque para aprender inglés solo se necesitan, voy a decir dos cosas. La primera es el deseo de aprender inglés y de superarse. En segundo lugar, para aprender un idioma tiene que dedicarle un poco de tiempo. Porque no va a ser con nada más llegar a un salón de clase, recibir una clase también, y con eso se va a quedar. El estudiante, si de verdad quiere aprender inglés, tiene que volverse autodidacta también para poder aprenderlo de la mejor manera y tomar el aprendizaje en el salón de clase de su profesor o profesora como una guía, como que la persona que tiene al frente es un coach para estar dirigiéndole nada más. Eso es lo que hacemos acá. Ahora bien, tenemos otros cursos que los implementamos para fin de año, cuando todos los estudiantes también ya han salido de la escuela. Por ejemplo, hay algunos estudiantes que tienen deficiencias, por ejemplo, en matemática, y aperturamos grupos para ellos, para que refuercen matemática. Otros quieren también aprender computación, que es tan importante también hoy día, no solo inglés. Entonces aperturamos también cursos de computación para ellos y los llamamos cursos de verano. Son cursos que solo duran 5 semanas, y en esas 5 semanas, pues ellos se preparan en aprender lo necesario. En 5 semanas, obviamente, no se va a aprender todo, pero sí lo necesario. De acuerdo, entonces ya conocemos la modalidad y también la metodología. En cuanto a los horarios, se adecúan dependiendo de la necesidad, pues, que tiene en particular, ya sea el estudiante, los niños, los padres de familia, los jóvenes o las personas que ya están laborando. Sí, es correcto. De hecho, tenemos algo que nosotros decimos también, es que tenemos accesibilidad de horarios para mucha gente que quiere aprender inglés, pero están trabajando. Entonces tenemos que aperturar horarios también para ellos en su tiempo. Nosotros nos adecuamos al tiempo de esas personas. Muchos niños que también están en el kinder, están en la escuela, están en sus clases normales, tenemos que aperturar horarios que ya son específicamente para ellos también. Y para los chiquititos, que son niños de entre 3 y 6 años, hay muchas personas que nos preguntan, pero ¿y cómo les van a enseñar inglés si no saben leer ni escribir? Siempre se ha mantenido eso, pero en realidad CREA es una escuela de idiomas totalmente profesional. Hay un método que es bien sencillo. Yo siempre les contesto con una pregunta. Puede sonar un poco irónico, pero les hago una pregunta. Que si cuando nosotros aprendimos español, no sabíamos también leer ni escribir. Sin embargo, lo aprendimos. Es una metodología que se llama método de adquisición del idioma. En inglés, Language Acquisition Method. En donde el estudiante lo viene haciendo, el niño lo viene haciendo adquirido de lo que está viviendo día tras día. Esa es la metodología que usamos con ellos. Es bien sencillo, a través de canciones, cuentos, dinámicas, juegos.
Son 3 horas de clase y el niño no los va a sentir, no va a sentir esas 3 horas de clase. De hecho, queda ansioso de llegar a la siguiente clase el otro día. Así que es bonito. Y para los adolescentes y adultos, también tenemos que adecuarnos a los horarios de ellos por sus estudios en la escuela o algunos que están en la universidad o otros en el instituto. Tenemos que adecuarnos a esos horarios también. Así que por eso aperturamos los horarios de 2 a 4, de 4 a 6 de la tarde, de 6 a 8 de la noche y uno por la mañana también. Horarios en la mañana de 9 a 11 de la mañana toda la semana y los horarios sabatinos también. Bueno, tenemos parte también ahí de la información respecto a los horarios, las modalidades. Algo bien importante que mencionábamos respecto a, bueno, cómo comunicarse y aparte de eso también que a veces se da aquella interrogante. Por ejemplo, tenemos muchos familiares en el extranjero y pues la mejor inversión que usted puede hacer es aprender otro idioma. De hecho, es parte también de lo que ya no solamente es un lujo, sino que es una necesidad. Si alguien tiene un familiar en el extranjero, alguien que nos ve, transmitan este mensaje también. Estábamos fuera de cámaras mencionándolo. Usted tiene, por ejemplo, un familiar en el extranjero, alguien, un hijo, un sobrino o un conocido que usted quiera beneficiar o más bien darle este regalo. Pueden de alguna manera comunicarse a través de las redes sociales y decirle, mire, yo quiero inscribir a mi hijo, a mi sobrino, a mi papá o a mi mamá para que aprendan lo básico o no sé, dependiendo de las necesidades que ellos tengan. Y se comunican con ustedes y los métodos de pago a través de transferencias. ¿Es posible sí, beneficiarlos es posible. A los extranjeros? Por supuesto. De hecho, tenemos una cantidad significativa de estudiantes que sus familiares están en Estados Unidos. Tenemos diferentes tipos de estudiantes. Aquellos estudiantes que están buscando graduarse, aprender por completo el idioma inglés. Hay muchos estudiantes que están estudiando porque están esperando documentos para viajar a Estados Unidos. Hay otros estudiantes que tal vez están en la universidad y les piden en su carrera que saquen o que tengan algo de conocimiento de inglés también. Con los estudiantes que tenemos acá, con parientes en Estados Unidos, tienen diferentes formas de pago. Muchos de ellos hacen el pago a través de remesas, otros de ellos a través de transferencia directa a la cuenta nuestra de la academia. El pago también a través de manera presencial, que lo pueden hacer en efectivo aquí mismo en la academia. Y las redes sociales, pues, por ejemplo, tuvimos un caso muy importante en el tiempo de la pandemia que fue muy complicado, muy difícil. Que pues tuvimos que cancelar las clases presenciales, pero había que reunir también el dinero para pagar planilla, ¿verdad? Para pagarle a los maestros. ¿Y qué hicimos? Tuvimos que reingeniarla, ¿verdad? Todo lo que hacíamos en la academia. Y aperturamos, por ejemplo, formas de pago, como por ejemplo, no voy a dar publicidad, pero por ejemplo, en Tigo Money, aperturamos una forma de pago también de transferencia bancaria. Aperturamos también pago en otra cuenta, en otro banco aquí en Chalatenango, de ir a pagar presencialmente también. Aperturamos también con una hora diaria en ese tiempo de pandemia, con todas las protecciones necesarias, de venir a hacer un pago presencial también, mientras las clases se mantenían todas en línea, absolutamente todas. Y aún así, habían estudiantes que se les dificultaba muchísimo para realizar su pago con las 4 opciones que le he puesto. Entonces también aperturamos el cobro a domicilio. El padre de familia nos decía, fíjese que yo quiero cancelar la mensualidad, pero no sé cómo hacer. Nosotros nos íbamos donde estos estudiantes vivían a realizar también ese cobro a domicilio, a manera que el estudiante no fuese a caer en mora también y que no se le acumularan más meses de pago. Así que siempre hay que reingeniarse constantemente y lo hicimos nosotros y todo salió bien. Nadie del personal fue despedido. Todos nos mantuvimos acá hasta que volvimos en las clases presenciales y como nos mantenemos ahorita también con toda nuestra comunidad educativa, que rondamos prácticamente un número entre los 200 estudiantes más o menos acá en las instalaciones de Greda. Así que momento tras momento tenemos que hacer algo nuevo también por ellos. Y hablando de lo que mencionábamos, porque la pandemia dio un giro,
si alguien quiere, un estudiante o alguien particular se comunica con ustedes, ya vamos a mencionar las redes sociales o las formas de contacto, digamos que lo quiere muy personalizado y paga por esa personalización. Por ejemplo, hay alguien que ya habla fluido pero quiere luego ir a certificarse con otro, el método pues ya que le certifica con puntajes, y pueden hacerlo con ustedes, personalizar y hacer el pago y ya tener, sí. Puede ser en línea, puede ser presencial. Sí, puede ser en línea y puede ser presencial también. Nosotros nos preparamos desde el 2019 con una modalidad diferente de enseñanza antes que viniera la pandemia, que fue algo que vino prácticamente a dañar de manera general. Sin embargo, no nos detuvimos, ¿verdad? No nos detuvimos. Y en el 2019 nosotros iniciamos un proyecto que se llama Grea Online. Y con Grea Online, que ya nos veníamos preparando desde el 2019, fue algo que nos ayudó mucho para hacer que aquellos estudiantes que tuvieran dificultades para continuar estudiando, que lo hicieran de esa manera, por el proyecto que ya traíamos nosotros como Grea Online. Eso nos ayudó muchísimo por el tiempo que venía después en la pandemia. Así que había que hacerlo, ¿verdad? Y lo hicimos. Después nos acoplamos a ese tiempo, igual que nuestros estudiantes también. Durante el tiempo que estuvimos así, con esas dificultades de la pandemia, estuvimos así en línea y luego hasta regresar a las aulas. Hay estudiantes todavía que solicitan ese servicio personalizado. Por supuesto, los costos son un poco es un poco más caro, pero lo hacemos también porque dicen: yo quiero aprender inglés por lo menos lo necesario en cuestión de 3 meses o 4 meses, y lo que ustedes hacen en un año lo quisiera hacer en un mes. Es posible, sí es posible, pero hay que esforzarse, lo que yo le decía al principio, hay que dedicarle todo el tiempo necesario y obviamente estar con esa persona también de por lo menos 3 horas al día, ¿verdad? Enseñándole todo lo que quiera aprender. Ya hemos tenido casos así también, incluso estudiantes que nacieron en Estados Unidos, no aprendieron español y de repente se quisieron venir para acá, para El Salvador. También tenemos estudiantes que no están aprendiendo inglés, están aprendiendo español con nosotros también. Así es que también en Grea tenemos esas posibilidades. Tenemos esas posibilidades de hacerlo también. Así. Y para que estamos ubicados, hablemos a los salvadoreños. ¿Dónde estamos ubicados? Interesante, Grea está ubicado en la Residencial Santa María, aquí en el barrio San Antonio. A 200 metros antes de llegar a la Dirección Departamental de Educación aquí en Chalatenango. Otro detalle importante, en las redes sociales, ¿cómo los pueden o a través de qué medios se pueden comunicar con ustedes para profundizar la información? Cómo no, tenemos en las redes sociales, nos encuentran en Twitter, nos encuentran también en Instagram y en Facebook como Grea, Academia de Idiomas. En nuestro número de teléfono también, el 2335-2141, el 7956-6781, en las formas en que pueden comunicarse con nosotros. Bueno, son bienvenidos. Bienvenidos, en inglés. Welcome to Grea. De hecho, bueno, ahí las van a tener pues al final del video unas invitaciones especiales de parte pues, de Grea. Y desde luego más información, y recuerden, esto es no solamente un lujo, sino que es parte de una inversión. Lo único que necesita usted es tener el deseo y el tiempo también dedicado para que venga Grea. Y pues acá lo reciben siempre con los brazos abiertos para que usted pueda aprender y desde luego convivir en esa gran comunidad y graduarse, porque es lo más importante. Así es. Así es. Así es que bueno, se cuiden mucho. Compártanlo por favor para que lleguen a más personas y desde luego se suscriben y busquen ahí a Grea en todas las redes sociales. Ahí dejamos los enlaces. Se cuiden mucho y saludos. Muchas gracias. Bendiciones. Hola, mi nombre es Sara Gómez. Yo soy maestra de inglés acá en la academia Gatch River English Academy. Para mí es un honor formar parte de esta academia. Tengo alrededor de 7 años trabajando acá como maestra y realmente para mí es un honor. Y acá en Grea nosotros enseñamos inglés de una manera muy metodológica. Nos gusta bastante implementar lo que es el juego,
Nos gusta hacer muchas prácticas de speaking, de listening. Hacemos varias actividades para que el alumno se sienta de la mejor manera y que no se sienta aburrido en las clases. Muchas personas dicen que el inglés es aburrido, pero realmente acá no. Los alumnos expresan de que ellos se divierten acá. Nosotros recibimos alumnos desde los 3 años de edad hasta tenemos una alumna incluso de 70 años. Así que aquí todos son bienvenidos desde los 3 años de edad. Estoy segura de que todo el alumno que venga a estudiar acá va a tener una excelente experiencia. So, hi, my name is Grisha. I've been studying here for 3 years now. I think this academy is a great option because you learn English having fun. It also has helped me a lot. Well, it has given me a lot of opportunities. So if you would like to join us, you're welcome. Hello, my name is Alexa. I'm 9. I study in the junior 6 level. I came to Korea 2 years ago and I have learned a lot. Classes are funny and enjoyable. Come to Korea and learn English with us. Hello, I'm Sofia. I'm 9 years old. I study English at Korea in the junior 6 level. I like to learn English in this academy because teachers are kind and teach us with love and patience. I think English is very important because it opens a lot of doors for the future.